tenemos la vocación de informar. Para estar informados, Ultimátum Noticias. Buenas tardes, gracias por acompañarme a este primer corte informativo del día en Ultimátum Noticias. Espero que se encuentren bien y que estén desde casa. Vea usted, iniciamos con manifestación del personal de salud. Ayer les comentábamos todos estos desacuerdos, el comunicado que habían sacado por esta posible detención fuera de lugar del doctor Grajales Yuca. Entre pancartas de a los médicos se les reconoce, no se les encarcela, médicos que arriesgan su vida no deben de ser privados de su libertad, y al unísono de justicia, personal de salud inició manifestaciones esta mañana, inició con una marcha. Exigen la liberación inmediata del doctor Gerardo Vicente Grajales Yuca, médico urgenciólogo detenido el 25 de julio acusado de abuso de autoridad. ¿Cómo fue esta manifestación? Vamos a ver el video. Ejercicio debido de su deber. No somos delincuentes, nosotros somos trabajadores de la salud. Hoy es por él, mañana es por ti. Únete, pueblo, no puede haber un trato discriminativo y preferencial. Protesta, no puede haber zonas de mayor de confort y de mayor capacidad para los políticos y para el pueblo que se conforme con migajas. No nos podemos conformar con migajas. Esta no debe ser la cara de la cuarta transformación por la cual luchamos. La justicia debe imperar en esta administración y la vamos a exigir como trabajadores de la salud. Acá estamos presentes, compañeros, trabajadores, colegas, simpatizantes, familia, amigos del doctor Gerardo Vicente Grajales Yuca. Los pobladores de la colonia Pobres Unidos en Tapachula denuncian que hay un rebrote de COVID y esto diferencia un poco con las cifras que tienen las estadísticas, la Secretaría de Salud, la Gobernación, y sobre todo esto además nos da un testimonio uno de los integrantes, uno de los pobladores de esta colonia, diciéndoles cuántos brotes hay y cuántas personas lamentablemente han muerto por el COVID-19. Veamos las palabras, por favor. De acuerdo a lo que se está manejando, hay ya varios que fallecieron, aproximadamente como 5 o 6 gentes que se tiene contemplado, pero que hay con enfermedad, hay más. Por eso yo... ¿Más de 10? Aproximadamente como unos 10 casos que se tiene contemplado, o más tal vez. Por eso yo exijo a las autoridades sanitarias, a la Secretaría de Salud, que vengan, que hagan su trabajo, que hagan su labor. No le estamos pidiendo que nos los regalen. Es un compromiso que tienen ellos como gobierno hacia el pueblo. Primer enlace de la tarde con Juan Manuel Blanco, que está desde la Perla del Soconusco. Buenas tardes, Juan Manuel. ¿Qué pasó y por qué estos testimonios van en contra de las estadísticas que nosotros vemos? Mira, los habitantes de esta colonia popular de Tapachula, ubicada al sur de este municipio, pues ellos dicen que pues se ha dado un rebrote, se han dado casos de coronavirus que no están registrados básicamente ante la Secretaría de Salud del Estado, y es que comentan que aquí las brigadas de salud están ausentes en esta colonia y que no han hecho recorridos, ni siquiera han venido a ampararse, lo cual pues también está causando que los vecinos y pobladores pues tengan pues algunos casos de coronavirus. Decía que hay al menos una decena de casos, incluso ellos en las últimas horas han visto que hay una familia completa básicamente que está padeciendo pues esta enfermedad, y que incluso también hay decesos de familiares en las colonias del sur de la ciudad, en especial en la colonia Carmen Bonapo, precisa Carmen Bonapo, Pobres Unidos, básicamente, donde ellos dicen que es preocupante la situación de la enfermedad, que en lugar de ir a la baja, pues acá va a la alza, contrario a lo que han dado a conocer las autoridades de la Secretaría de Salud a Londres. Juan Manuel, ¿se sabe si estas personas que aparentemente están contagiadas ya fueron a una institución de salud a hacerse la prueba o es que cumplen con los síntomas? No, hasta el momento no han podido ir precisamente a ninguna institución, ya sea particular o del gobierno del estado o del gobierno federal. Ellos se mantienen precisamente en sus viviendas pues atendiéndose con lo que encuentran, lo que han visto sobre todo en redes sociales.
Muchas gracias, Juan Manuel. Pues aquí está el llamado también al personal médico a que se dé una vuelta por todas estas colonias de Tapachula, de Tuxtla Gutiérrez y de toda la entidad chiapaneca. Muchas gracias, Juan Manuel. Buenas tardes, Alondra. Buenas tardes. Hay que recordar que con esto, las cifras que nos da la Secretaría de Salud de la estadística de cuántos contagios hay, las sacan directamente de las clínicas y las pruebas que se hacen de ahí. Pero bueno, continuando con este del riesgo del contagio por coronavirus, al fin de no arriesgar a la base trabajadora por de contagios del COVID-19, el gobierno del estado de Chiapas nuevamente amplió la suspensión de labores a la administración pública estatal hasta el 14 de agosto. Si recuerdan, habíamos dicho en un principio que iba a ser primero en julio, después a principios de agosto, pero aunque estamos en semáforo naranja, hay que seguirnos cuidando. Por eso las actividades podrían comenzar aparentemente el 17 de agosto de este presente año. Entre otras cosas, hay manifestación por desplazados en Venustiano Carranza. Esta misma mañana comenzaron todas las manifestaciones frente al Palacio de Gobierno en esta capital chiapaneca. Además, el 25 de abril dicen que desde esa fecha se dieron los desplazos a las comunidades. Son aproximadamente 74 familias las que fueron desplazadas y hasta ahorita no les han dado respuesta de estos casos. Veamos qué sucedió. El motivo de las manifestaciones que están demandando retorno de nuestro poblado que fuimos desplazados hace 90 días, precisamente el día 25 de abril y 24 de mayo, el 4 de mayo, fuimos desplazados por un grupo paramilitar que radica en Paraíso de Grijalva. Ah, caray, ¿qué les han dicho las autoridades respecto a esto? Respecto a eso, las autoridades han omitido todas las situaciones desde las que tenemos, pues, hemos tenido audiencias, pero nunca han dado una respuesta a nuestros pequeños problemas. Ellos lo tuvieron el conocimiento en tiempo y forma antes del desalojo, nosotros les mandamos documentos, las amenazas que había, y ellos jamás hicieron. Tomaron cartas en el asunto, nunca tomaron cartas en el asunto, ellos lo que hicieron. Tenemos el segundo enlace de la tarde con Alfredo Pacheco, quien nos va a comentar qué solución pudieron tener al estar aquí en el centro de Tuxtla Gutiérrez, si ya les dieron algún tipo de respuesta o qué van a hacer al respecto. Buenas tardes, Alfredo. Hola, Londra, buenas tardes, un saludo a todo tu apreciable auditorio. Pues estamos justamente en el Parque Central de Tuxtla Gutiérrez, acabamos de retirarnos del Palacio de Gobierno, en donde continúan los pobladores de Venustiano Carranza, quienes fueron desplazados. Son 74 familias las que han sido desplazadas por grupos paramilitares y continúan a la espera de una reunión con las autoridades estatales. Sin embargo, aún no les han dado una respuesta. Los manifestantes comentaron que no tener solución se plantarán frente a Palacio. ¿Hay alguna, hay algún líder que haya dicho qué más viene, cuántos días piensan que pueda durar el plantón o si van a buscar otras alternativas? Hay un vocero con el cual nos dirigimos y pues realmente lo que ellos plantean es de no tener respuesta positiva de las autoridades de restablecer el Estado de Derecho y que puedan regresar a sus viviendas, ellos estarían plantando frente a Palacio, es lo que nos comentaron únicamente. Te comento que están también a espera de tiros, ya depende de lo que de la respuesta que obtenga de las autoridades, será el actuar con el que proceda. Perfecto, Alfredo, entonces estaremos pendientes a ver si hubo resolución al respecto o a qué acuerdo han llegado. Muchas gracias. Correcto, Alondra, un saludo, buenas tardes. Buenas tardes. Entre otras cosas, el gobernador del estado de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas, invita a no bajar la guardia todavía en este tema de los contagios por coronavirus. Dice que no hay que confiarnos. Además, aseguró que se ha mantenido un arduo trabajo para prevenir y contener la epidemia del COVID-19 en nuestro estado. Todo esto en coordinación con los tres órdenes de gobierno y sin desatender las prioridades de la entidad. Esto fue lo que aseguró el gobernador del estado de Chiapas. Entre otras cosas, ya saben que hace un tiempo les estábamos diciendo
Sobre la posible reapertura de Cañahueca, hay muchos deportistas que están muy emocionados con toda esta situación, pero antes de realizar la reapertura se tiene que hacer un proceso de limpieza, de reforestación, de volver a plantar árboles, de quitar los que ya tienen secos. En todo esto, en Tuxtla Gutiérrez, como parte de la preparación para la reapertura de este parque de Cañahueca, se han analizado qué árboles se tienen que quitar para cuidar el medio ambiente y cuáles pueden seguir, y sobre todo plantando más árboles. Veamos las palabras del secretario de Medio Ambiente y Movilidad Urbana, Aurelio Cruz Obando, quien comentó sobre este proceso que están haciendo. Vamos a ver. A las actividades de reapertura del Parque Recreativo Cañahueca, hemos estado trabajando en conjunto con la administración para llevar a cabo actividades de reforestación. Personal conjunto de la Secretaría de Medio Ambiente y Movilidad Urbana con personal de Cañahueca, hemos realizado el pasado jueves la plantación de un poco más de 38 árboles en este punto. También platicarles que como parte de la prevención de los riesgos y porque los árboles también cumplen un turno fisiológico, hemos autorizado el derribo de árboles que están secos y que deben ser retirados también como una cuestión de prevención de riesgos. La iniciativa de ley que presentaron cuatro diputados y diputadas del Partido de Encuentro Social, mejor conocido como PES, para modificar la Constitución y la Ley de Educación constituye una violación a los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes. Esto expresó Samantha Peña de la Asociación Católicas por el Derecho a Decidir. Al recoger el sentir de la ciudadanía para enviar una carta abierta, indicó que maestras y maestros y un grueso importante de la sociedad y organizaciones de sociedad civil reprueban lo que han denominado PIN parental. Este método propone, vea usted, que madres, padres o tutores puedan prohibir que las y los educandos bajo su responsabilidad participen o no en programas, cursos, talleres y otras actividades sobre moralidad, sexualidad, valores cívicos y demás. Además, de acuerdo a criterios propios por encima del derecho de la educación laica y científica. Es decir, si se aprueba lo del PIN parental aproximadamente en 12, 14 años, podemos ver adolescentes que jamás llevaron educación sexual en su vida educativa, digamos primaria, secundaria y preparatoria. Siguiendo con todo esto, organizaciones civiles, docentes y ciudadanía muestran un comunicado en contra de esta propuesta del PIN parental. Son todos estos tres órdenes de organizaciones civiles, docentes y demás ciudadanía que se manifestaron en contra de la iniciativa para implementar la ley PIN parental en Chiapas por parte de legisladores del grupo parlamentarios del grupo del partido Encuentro Social PES, maestros, maestras, personal de apoyo, directivos del estado de Chiapas y ciudadanía en general. Estamos en contra de este intento por impedir que se difunda información sobre derechos sexuales y reproductivos, que es de por sí insuficiente, fue lo que mencionaron. Además, los firmantes recordaron que en el estado de Chiapas encabeza las estadísticas de embarazos no deseados en adolescentes y recalcaron la falta de acceso a una interrupción legal de embarazo y el difícil acceso a métodos anticonceptivos que enfrentan las y los adolescentes. Continuando con otro tema, Restauranteros Playeros dice que todavía no se han logrado reponer de toda esta pandemia. A pesar de que en el estado de Chiapas se encuentra en semáforo naranja debido a la tendencia a la baja de contagios por el nuevo coronavirus, las pocas palapas de la zona costa pudieron abrir se encuentran en estado crítico, ya que no hay turismo en Playa del Sol y Puerto Arista. El presidente de la Unión de Restauranteros en Puerto Arista, Manuel Albertico Ramírez Martínez, informó que actualmente no hay mucho turismo en Puerto Arista y Playa del Sol, lo cual afecta los bolsillos de los pocos restauranteros que decidieron reaperturar durante esta contingencia. María Elena Cueto Orozco, quien es dueña de un establecimiento de comida en esta localidad, dijo que el poco dinero que gana es utilizado para pagar el permiso de vender comida en la Secretaría de Hacienda y además las remodelaciones que se han tenido que hacer de sus lugares. Totalmente lamentable. Y si algo es cierto es que hay que reactivar la economía de nuestro país y de todo el estado de Chiapas. Hasta aquí hemos llegado al primer corte informativo del día de hoy. Recuerden que se quedan en la noche, a las 8 de la noche, con mi compañera Rubí Zúñiga en el segundo corte de las noticias. Gracias por acompañarme el día de hoy. Recuerde que mañana usted y yo tenemos una cita a las 3 de la tarde. Gracias. Tenemos la vocación de informar. Para estar informados, Ultimátum Noticias.